El presidente Andrés Manuel López Obrador propone comprar tecnología alemana para tapar todos los baches en los municipios de los 32 estados de la República Mexicana. El presidente señaló que aunque es una responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, está dispuesto a ayudar para tapar baches en todas las calles de México, ya que es un grave problema social que viven millones de habitantes en todas las ciudades de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está dispuesto a comprar maquinaria con tecnología alemana para tapar miles de baches, a pesar de que esa es una responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Además, afirmó que el mantenimiento de los caminos sigue siendo una asignatura pendiente, cuando dijo: "Nada más quiero aclarar algo. Eso corresponde atender a los gobiernos municipales, porque el gobierno federal tiene que resolver el problema de las carreteras federales, construirlas y hacerse cargo del mantenimiento. Pero lo que tiene que ver con los baches ya es un asunto de la autoridad local". Millones de ciudadanos por todo el país siempre se quejan por el mal estado de las calles y carreteras ante la falta de mantenimiento, ya que el asfalto que le ponen las constructoras es muy delgado y solamente lo arreglan para entregar las obras, pero en realidad son obras de mala calidad que al poco tiempo empiezan a destruirse. Ante esto, el presidente de la República mencionó que es mejor que las calles y carreteras de todo el país sean construidas de cemento, ya que es un material mucho más resistente. De igual manera mencionó que desde Alemania compraría las modernas maquinarias para tapar todos los baches de todas las carreteras de México. El único tramo venimos padeciendo de este camino abandonado, y desde siempre en estos estados, Puebla, en Morelos, en Guerrero, pero también en Veracruz y en otros estados donde se abandonan los caminos, la gente tapa los hoyos, los baches con tierra, piden una cooperación. Aquí Giovanni, hoy que no fue a clases, está en quinto año, vino a ayudar a su papá, Lorenzo, y nos paramos pues para mandarle un mensaje al gobernador de Morelos, que se atiendan estos caminos, y a todos los gobernadores y a los presidentes municipales. Estas son carreteras estatales. Nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales, y en los estados y en los municipios se tiene que hacer lo mismo. Ya no esta situación lamentable, vergonzosa. No estoy hablando de Lorenzo y de Giovanni, ellos se buscan la vida y hacen este trabajo en beneficio de la gente. Ellos son muy dignos. Pero, ¿y las autoridades, los presidentes municipales, los gobernadores? Ya todos tenemos que ponernos a trabajar para que estas cosas pasen a la historia, que ya no se continúe de esta manera, tapando, bachando los caminos que están totalmente abandonados. Ahí les encargo. El gobierno federal pues tiene que resolver el problema de la carretera federal, las carreteras federales, y construir carreteras federales y hacerse cargo del mantenimiento. Pero ya lo que tiene que ver con baches,
ya es un asunto de la autoridad local, o sea, de los gobiernos municipales y de los gobiernos de los estados. Entonces, nosotros hemos venido ayudando porque es una necesidad sentida en todos lados. Hasta se han burlado de mí los conservadores adversarios, porque sostengo que cuando se le pregunta a la gente en las ciudades sobre el principal problema que ellos perciben, sienten, y sale en primer lugar los baches, y creo que en segundo o en tercero seguridad. ¿No tienes por ahí la última encuesta del INEGI? Y yo voy a cualquier lugar. Acabo de ir a Veracruz, a Minatitlán, y la demanda de unos ciudadanos: oiga, no se puede transitar por la carretera de Minatitlán a Coatzacoalcos por la libre, está llena de baches. Y ahora que venía usted y le taparon ahí con tierra, y no saben cuánto me molesta que todavía, porque eso yo lo cuestionaba estando en oposición, de que en los caminos mucha gente, niños, con pala, tapando los huecos y pidiendo una cooperación. En todos lados, pues todavía hay. Y hago un llamado respetuosísimo a las autoridades locales, a las autoridades municipales, porque es una necesidad sentida. Problemáticas más importantes en ciudades: baches en calles y avenidas. Y está incrementándose, porque en marzo era 76.6 y ya en junio 78.1. Delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etcétera. Cuarto lugar, 57.9 para 78 en ciudades. Lo tengo tan presente que hace dos días, tres, revisando información, me encontré, a ver si ustedes pueden ahí conseguir una imagen de una máquina que tapa huecos. Ojalá investiguen las autoridades locales, y si les sirve, nosotros les ayudamos. Si van a comprarlas con ese propósito, se está utilizando en algún país, en Alemania, a ver, ponla, miren. Thank you.
que se procure, si se va a hacer una calle, que se haga de concreto, que se haga bien, no al contratismo corrupto que imperaba, como ayudaban en la campaña o eran cercanos a los candidatos, ya una vez que llegaban a darle los contratos y hacer malas obras, nada más a pintar con emulsión asfáltica las calles, y con las lluvias pues no resisten. Entonces sí, vamos a buscar hoy mismo, quiero ver con Rosa Isela Rodríguez y con Juan Pablo Devoto, subsecretario de Hacienda, para que envíen los recursos, porque también no quiero que sea pretexto o excusa de que no tienen recursos. Estos son adicionales. Sí, claro, ellos deberían de utilizar su presupuesto para esto de manera prioritaria.